Hola, Nerjo, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en esto, que es un juego, ¿cómo te puedo explicar? Que nos va a dejar recagado las patas, claro. Se trata del Resident Evil 7, Beginning Hour, no sé qué poronga, una cosa medio trambólica. La demo del Resident Evil 7, que viene para el VR, para esta mierda que tengo acá, ¿ves? Para la conexión y no viene del PlayStation VR, que es como el del recurso de PlayStation. Así que te quedas suscrito jugando con Natalia, sígueme en Facebook, en Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mira la chota. Y acordate que este domingo está la Breakers, ¿sí? El evento loco este donde yo voy a estar ahí todo el día jugando con ustedes. Y bueno, la Breakers se hace acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Te dejo un enlace en la descripción del video para que puedas venir. Puedes sacar las entradas en el lugar, así que vamos a poder pasar un día recopado y re genial. Y lo que tiene de bueno es que me voy a llevar el VR para que todos ustedes puedan jugar. Y puedan jugar tanto la demo de Resident Evil 7, qué sé yo. Pero el tema es que el mismo domingo sale el juego posta. Sale el juego completo, o sea, ese día 22, aparte de ser la break, es el día del lanzamiento del juego, así que vamos a tener el juego original ahí nomás. O sea, salió y ya lo vas a poder jugar con el VR, sin el VR, con esta, como se te cante la punta de la pija. Así que me voy a poner esta mierda y te espero este domingo en la Breakers. No seas boludo, domingo 22 de enero, ahora, este fin de semana, venite a la Breakers. Te dejo el enlace en la descripción del video para que sepas dónde carajo es y cómo mierda llegar. Bueno, voy a poner esta mierda. Lo que me gusta mucho del PlayStation VR es que se pusieron a pensar en varias cosas, como por ejemplo la facilidad para ponértelo y sacártelo. A diferencia del HTC o del Oculus, el Oculus es una verga. El HTC más o menos lo mejoraron, el tema de poner la ponibilidad, sería, ¿entendés? Este, lo que tiene, no sé si ves bien, acá tiene un botón y una rueda. No sé si se escucha. Cuando vos apretás el botón, tirás para atrás, esto se estira al tamaño de la cabeza. Si vos sos como un alien, la tenés que poner así. Y una vez que tirás justamente la bocha, le das con la rosquita. Ahí, espera que no se escuchara porque soy un pelotudo. Ahí, mira. Y te aprieta la cabecita para que seas menos pelotudo que antes. Y después tienes otro botón acá abajo que te deja sacar y poner, sacar y poner. Es como una chota garchadora, pero en este caso de PlayStation VR, claro. Así que me voy a poner esta garompa, y con joystick en mano vamos a probar el primer coso loco del Resident Evil, ¿o no? Vamos a comenzar. Por ahora me van a escuchar un poco lejos porque, bueno, el micrófono tiene que estar lejos porque le voy a pegar una piña de romper todo. Me fijé en sacar la coca de arriba, así que vamos a comenzar. Ok. Bueno, la concha de mi madre. ¿Qué carajo? Sal de la casa. Bueno, ya arrancamos como el orto. Tenemos que salir de las casas. L para cambiar, sí, ya sé, pelotudo. ¡Oh! ¡Qué difícil que es esto, boludo! Acá hay una nota. Escucho que camina, eso soy yo, boludo, qué carajo. ¡Mira, ventilador de techo! Porque hace calor. ¡Hola, señor ventilador! ¡Le cambio la lamparita! Vamos a ir acá a ver la nota. Con este me agacho. Ahí va. X. ¿Qué dice la nota? Voy a estrellarlos contra las piedras. Mira, ya podemos dar vuelta la cosa, mirá. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡La concha de mi madre! Vamos a investigar cosas que haya para hacer. Acá hay una foto de un barco. Acá hay una mierda peluda. Ahí está Sinbad el marino que está con su... Esto no sé. ¿Qué es esto? Un tridente para trolo, boludo. Le cambié la vela, le ponés porón y se pueden sentar tres ahí. Acá tenemos una televisión que está preciosa. Con un X. No tenés ninguna cinta de video. Bueno, te chupas una garcha, pero todo entonces. Acá hay un pianito. Que nosotros lo vamos a tocar. ¡Ah, me cago! ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿De los pilotos? ¿Qué me pasó? Ok. Estoy viendo que acá tengo... ¡Esa! Acá. Tengo... Que me falta un fusible. Y si me falta un fusible, ¿por qué no me avisaba, pelotudo, que me falta un fusible? Y por acá... Esto está re loco, boludo. Oh, yo escucho caminar, boludo. No, déjame de romper los huevos, boludo. Me voy a cagar encima, boludo. No, me cago en todo. No, se me está quedando sin batería el control. Me cago en puta madre que me parió. Mirá que es una tira de LED esto, boludo, mirá. Pusió la tira de LED y le quedó como el ojete. Bueno, está bien. Peri. Uy, la puta que lo peri. Bueno, vamos. Vamos a pasar por la puerta. Hola. ¿Hay alguien por ahí, señor? Bueno. ¡Abrila toda, pelotudo! Ahí está. Lo quedaría por una linterna, de verdad, no esta garcha. No sé si hay alguien ahí. No, de este lado que hay. Hola. Bueno, ahí hizo caca en la pared acá, No sé qué pasó. Vamos a cerrar la puerta. Ahí está. Nos olvidamos de donde vinimos y no hacemos cagada. Este juego me está... En cualquier momento me asusta con algo, boludo. Y voy a pegar un salto, voy a cagar a patata. ¡Oh! ¿Qué es esto? Muñeco vudú. ¿Qué garcha es esto? No, déjame de hinchar la pelota, boludo. ¡Oli!
El truco es cuando uno tiene miedo, lo que tiene que hacer es entrar corriendo y hablar mucho por ahí. ¿Qué es este cajón? ¿Se puede abrir? Mira, me doy las manos. ¡Tengo manos! Mira, la sacudo y me puedo hacer la paja hacia vos, mirá. ¿A dónde está esta mierda que lo parió? Ok, ahí hay un... ¿Qué es eso? ¿Un bacalao? ¿Qué mierda tenés colgando de arriba, boludo? Un churrasquín de gansín. Ah, hay un junta. ¿Qué dice? Dedo falso. ¿Dedo falso? ¿Y cómo sé que es falso? Ah, claro, porque es madera, qué pelotudo. ¿Con un anillo? No, ¿qué es? Unas tijeras, ¿no? Se ve una mierda acá. Inventario. ¡Woo! Ahí, inventario, ¿qué tengo? Un dedo trucho. Pon la mano en el maniquí de plástico. Ok, perfecto, tendré que buscar un maniquí de plástico entonces. ¿Qué carajo? No importa. Sería re bueno tener un arma. Hace esto. Madre, que me parió. Y acá llegamos a la cocina. En donde, bueno, acá como podrán ver, tenemos una cocina bastante preciosa que podemos, no sé, cocinar, ¿no? Esto es una garcha atómica y peluda mística. Esa mina cucaracha, boludo. Tenés que desinfectar la puta que te parió. La puta madre que me parió. ¿Qué es eso? ¿Por qué pone basura dentro del horno, boludo? ¿Por qué no la tiran, no? Open de helader. ¡Guáscala! ¿Qué es esto, boludo? ¿Se te pudrió algo en la heladera? ¿Qué dejaste? ¿El asado para el domingo? Pelotudo este, lo dejó. Tarado. Acá que hay. ¿Qué es eso? ¿Un cuervo? Uy, le pegué algo con la cabeza. Viene un cuervo re fiambrín. Bueno, déjalo ahí, pobre Cindy. Cerrá. Bueno, ya 25 minutos. Se paraba, se cagaba. Ok, a ver, vamos a investigar. Este es un juego que hay que investigar. ¡Ah! Era una silla. Soy un pelotudo, perdón. ¿Qué carajo? Cucaracha. Sí, sacátela que es re feo eso. Bueno, estamos acá en el otro ventilador de techo. Se ve que al señor le gustaba el ventilador de techo. Oh, estoy escuchando arriba atrás mío, boludo. ¿Qué carajo con esta verga? ¡Tosti! ¡Hello! ¡McFly! ¡Qué pija con esto! Esto está cerrado con una cadena. ¡No me digas! Pensé que estaba de adorno la cadena, pelotudo. Esto de venir caminando por acá me da un miedo, la concha de mi hermana. Yo tía, en la casa de mi abuela, una foto de un árbol. Pero ¿por qué no te matabas, pelotudo? Un Picasso, un Manet. No, un árbol pintado a chota. Es una vaca. De cow. Ma. De cow. Ma. ¿Qué tiene? Usaron el ojete. Que es un asco esto. A ver. Mira las moscas. ¡Che, wow! Es un re 3D. Y claro, pelotudo, esto es mogólico. Vamos a agacharnos por acá. Cortacadenas. ¡Ah, mira! Ya está, papá. ¡Ay, la reputísima madre que me recontra reparió, carajo! ¡Ay, boludo, me recagué! ¿Qué carajo es esto? Me vamos a jugar la pelota con el bebé, toma bebé, nos vemos. Chao, hasta luego. Si tuvieras una llave podría salir. Sí, ¿sabes qué? No tengo una llave, pero tengo algo mejor que una llave. Tengo un inventario con esto. ¿Qué dice? Usar, sí. Romper, revolear, mirar. ¡Ah! Mira, la puedo observar. Una pinza corta candado para cortarle los candados a las cosas. Y porque si no, ¿para qué mierda lo querés, no? Yo hablo para allá, pero no sé si estás ahí, porque ya me perdí la noción de dónde carajo estoy. Y para darle estos juegos de terror es mantener la calma, claro. Porque si no, uno no se puede andar poniendo nervioso. ¡Deja de salir, la concha de tu madre! ¡Dale que me siguen los tipos! ¡Abrí la puerta, pelotudo! Bueno, ahora vamos a abrir este armario. ¿Trae? ¿Se puede abrir acá? Acá no vinimos, boludo. Ah, se ha hablado loco, qué pelotudo, que no sé nada, qué tarado. Vamos a abrir este armario, vení. Abrir armario, ¿con qué? Con esto. Dale, mandale manteca, dale. Sí. Muy bien, querido. Muy bien, 10. ¡Opa! Una cinta de video. Cinta de video. Bueno. Cinta de video. ¿Sabes qué video? La de tu culo y mi fideo, pelotudo. Vamos a volver despacio. Qué miedo que tengo, la concha de mi madre. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ah, la manqué yo. Bueno. Podríamos volver a poner la cinta en el coso, pero... Me parece que me voy a acomodar esto acá porque se está metiendo entre la nariz. Me voy a subir. ¿Qué? La casa es Slenderman, boludo, mirá. Ay, ¿para qué carajo subo? La puta que me parió. Si la salida está abajo. Oh, un maniquí.
Mira, tiene un palo en el culo, maniquí. ¿Qué dice? Stairs, escaleras, ok. Acá hay un maniquí. Y acá, ¿qué hay? Un maniquí, en tetas. Hola, maniquí, en tetas. ¿Y te empujo, te caes? ¿Te puedo poner el dedito? En el orto, ¿te lo puedo meter? No. No, porque ahí te encontramos un dedo de un maniquí falso, boludo. Se lo metemos en el ojete y ya fue. Bueno, ahí hay un velador. Y nada más. Ay, qué cagazo me pegué la concha de tu madre de esta verga de acá. Bueno, ok. Toda una escalera para subir a este lugar que no hay nada, absolutamente. No me gusta nada ese ruido. No me gusta nada ese ruido. Yo escucho movimientos todo el tiempo y no sé si soy yo, boludo, o qué carajo. Esto tiene que haber un cajón que se pueda abrir acá. Qué bien, mal respeto, boludo. ¡Ey! Ese maniquí no estaba ahí, boludo. ¿Qué carajo? Toma. Por maniquí de mierda, pelotudo. ¡Anda a cagar! Sigue con el palo del orto, no, no se saca ni un pedo, como vicio así. Yo apreté el botón. ¡Wow! No funciona. Eso es porque me cambió la instancia del juego, boludo. Por eso. Vamos a ver el video, vamos a la mierda acá una vez. Vamos a ver el video. Dale tu culo con mi video. ¿Qué carajo pasa, boludo? No entiendo nada. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta porque si viene alguien, por lo menos escuchamos abre la puerta, boludo. Vamos a poner el casé acá. No, no, eso no, pelotudo. Ahí está. Dale play, dale. Dale play. Carajo. Ok. ¿Qué garcha con esto? Hello. Abandona el house. Casa abandonada. ¡Oh, la puta que te parió! ¿De dónde has sacado a este? De la concha de tu madre, esa hijo de puta. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿Qué mierda estás hablando, pelotudo? Una idea. A ver. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Grábame el orto, pelotudo. El nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes... ¡Otro antro lleno de mierda! ¿Contento? Perfecto. No sé si está hablando del canal de Jugando con Natalia o de qué carajo está hablando. ¿Qué hay acá? Boludeces. ¿Qué soy, un camarógrafo yo? Hola, soy un camarógrafo, señor. ¿Te puedo sacar una foto? Soy un camarógrafo que te saco foto porque yo lo filmo, te saco foto. Hola, te tenés que afeitar, vamos? Señor. Vale, mírame, estúpido, vamos. Mírame, estúpido. Dale, gato. Hijo de gil, puto. Apártate. El otro día un pelotudo me dice, me manda un mensaje, me dice, Natalia, ¿por qué no usas palabras del 2017 como gato, mulo, gil, guacho, rescatate? A ver, flaco, eso no es palabra del 2017, eso es hablar, bueno, como un negro cabeza, ¿entendés? Tenés que hablar bien. No te lo preparas. Pelotudo. ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. ¿Qué carajo tan pronta, boludo? Joder, yo era presentador, ¿sabes? ¿Sí? Eres el sustituto, Pete. ¿Qué me presentaba, la chota? ¡Correte, forro, que no me dejas ver! Tengo un pelotudo adelante. ¿Cómo se correrá el ojete? ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. ¡Qué viciosín, es returbio! ¿Cuánto lleva esto abandonado? 47 días. se huyó bien. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Sí, yo te grabo, pero ¿qué así es? Que... una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Ok. Y eran gente tranquila, no retrasados. Yeah. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. Luca Proda, el de coso, boludo, el de sumo. Pisate mierda, boludo. Cuidado. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Pasa nada, buena suerte, boludo. Menos mal que estoy vacunado. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿Dónde se metió el pelotudo este? ¿André? Dale, pajero.
¡André! No, no, va a asustar, es un pelotudo. ¡André! No, no, ya que te va a asustar. ¿Has visto a André? No, pelotudo, te va a asustar. Se está escondiendo atrás de la pared cuando te se mete a Cebú. ¡Esto es para flipar! ¿Para qué? La última para vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy... ¿Qué carajo con esta garompa? Dale, hijo de puta, dale. 3 horas para caminar, me cago en vos. ¿Qué carajo? No tengo inventario acá, si es un video de mierda, tío. ¿Qué ha sido eso? Perón, se cayó Perón. La mano de Perón debe ser. ¿Qué? No sé, abrí, dale. Dale, primera dama. Abrí, la concha de tu madre, que me voy a morir, boludo. Te apoyo, tiene que agarrar, chico de puta. ¿A dónde está? Dale. Corre. Pero sos un pelotudo, correte, déjame pasar. No sé, a ver, déjame ver, yo lo voy a encontrar. Vení. ¡Acá lo encontré! ¡Acá encontré el ventilador! ¿No estábamos buscando ventilador de techo? Acá hay un cuadro de... unos nenes... ah, el pirata del orto era, boludo. El barco... ¿Qué demonios? La tele está apagada, a ver. Tele. ¿Qué haces, pelotudo? Debe ser una broma. Ah, uy, me cagué toda, vale, la concha del mono. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Sí, a tomar por culo, sí, este culo, hijo de puto. Agachate, te garcho de vuelta, mirá. Che, tenés un lindo culo vos, ¿eh? Hijo de puta, te cagaste, repodrido. Acá hay como papeles, esto parece las carpetas mías cuando terminaba el colegio, ¿viste? A fin de año. Las poníamos todas así y las quemábamos a la mierda. Bueno, a ver, pará. Yo no bajo ni en pedo. Necesitamos un plano de mí. ¿Qué? ¡Para! ¿Qué haces, pelotudo? ¡No quiero bajar! Así que... tú primero. Un plano de micho necesitas. De michota. No me hagas bajar a mí. ¡No quiero bajar, señor! La madre que me parió, carajo. Ay, me cagué todo en mis manos. Bueno, pará. Lo que pasa es que como soy tan manquito, no estoy acostumbrado a verme las manos, ¿viste? Cuando las veo me asusto. Ahí está, ahí está. Ahí está mirando la pared. ¡Está re duro, boludo! ¡Está re duro! ¡Bajá, pelotudo! ¡Quedó re Duracell! ¿Qué le diste? ¡Estás mirando una pared! ¡Mamá, la mierda que me parió! A ver... ¡cuidado! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Hola! Se va a dar vuelta y me va a hacer cagar. ¿Qué carajo? ¡Oh! ¡Me cagué todo, boludo! ¡Ah, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, la más chica! ¡Tu madre no, tu hermana! ¡I'm fucking bien! ¡Oh! ¡Lo hicieron cagar al otro también! Bueno, estamos en un problema. Lo sé yo de Toy, pero estoy bien. ¡You! ¡No! ¿You qué? No seas hijo de puta, por eso entra esto. ¡You! No leo, mira, esto está mal puesto, ahí está. Voy a estrellarte contra las piedras. Voy a estrellarte, antes decía voy a estrellarlo. Ok, ¿y ahí no tiene un sello nada? No, me cago en todo. Ahora me voy a dar una vuelta y a ver un pelotudo atrás. Dale. Ay, la puta que me parió. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver. Yo me mando, loco, ya fue. ¡Qué al pedo que estoy! Si sé que están ahí los monstruos, boludo, ¿por qué me voy a meter? ¡Soy un tarado mental! ¡Sí! ¡No puedo con mi vida! ¿No se abrió? ¡Ah! Se abrió acá. Ok, espera. Aunque se ve que fue hace mucho tiempo, porque alguien está viviendo acá. Fíjate que está el banquito acá. Este banquito antes no estaba. Y allá está el coso para bajar. Y yo voy a bajar como un pelotudo. ¿Qué es esto? La llave de la puerta trasera. ¿Qué hago, boludo? ¿Salgo por la puerta trasera o bajo? Ah, no puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar, no puedo bajar. Uy, la puta madre. Espera un machito, espera un machito. La puerta... ¿alguien se acuerda dónde estaba la puerta trasera? Ya no me acuerdo, boludo. Vamos. Ah, ya está. Déjame pensar. ¡Ay, ay, ay! ¡Es Trevor del GTA, boludo! ¿Qué le pasa? ¡Trevor! ¡Vení, Trevor! No. ¡Tosti! Yo me voy, Me voy a la re mierda.
Oh, se cae todo, se cae todo, se cae todo, se cae todo. Corre, 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 corre. Corre por tu vida, corre por tu vida, no hagas ruido. Corre por tu vida. Corre la concha de tu madre. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Comido los pelos! ¡No sé qué hablar! Corre, 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 corre. Cerra la puerta, corre. Uf. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No, qué carajo. No puedo usar el dedo ahí. No quiero usar un dedo, boludo. Usar la llave, la puta que me paró. Ahí está. ¡Listo! ¡Chau! ¿Eh? ¡No, hijo de puta! ¡Ay, ya me duele la boca! Ay. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Wow! ¡Termino recopado, boludo! Final malo, bienvenida a la familia. 24 de enero de 2017, comprar, sí, comprame la chota. Mira cómo me quedó la peluca del cagazo que me pegué, me tengo que arreglar esta mierda. Y esto fue la demo de el Resident Evil 7, loco, este, no sé qué mierda para el VR. Acordate que sale, ahora dice el 24, pero aparentemente sale el 22, pero cambiaron el 24, creo que sale la película, alguna cosa media rara así. Pero vamos a estar entonces este domingo en la Breaker jugándolo, venite a probar, vas a poder probar esto, va a haber otros juegos también para poder probar con el VR, no solamente este Resident Evil. Así que, bueno, va a haber varios juegos para que puedas probar con el VR, va a estar en Free Play, así que simplemente vas, haces cola y jugás y chau, nada más, no te van a cobrar nada aparte para jugar. ¿Qué mierda pasa con esto? Así que bueno, espero que el video te haya gustado. Yo la verdad que me cagué las patas. Si querés que juguemos de vuelta y juguemos los finales alternativos, o cuando salga querés que lo juguemos, el juego completo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Antes que nada, seguime en Facebook y en Twitter, porque si no, no vas a poder nada. Entonces, vos vas a Facebook, buscás Jugando con Natalia, te va a aparecer una publicación que va a decir, nuevo video, no sé qué, esperan, ahí va a estar el Resident Evil que lo saqué hoy. Esa publicación ustedes la comparten y entre todos los que compartan el coso ese, si superamos una X cantidad de likes, que no voy a decir cuánto porque nos vamos a quedar recorto, ponele 2000 compartidos. No te voy a pedir 10.000 como la otra vez porque hicimos 200 la otra vez. Te voy a pedir 2.000, vamos a poner bien. Vamos a bajar, bajé un montón, boludo. 20.000 a 10.000, 10.000 a 2.000. Dale, boludo, gente, no puedo. Compartilo, Y la vez que lo compartí, pues ya, no solamente en el próximo video, cuando lleguemos a los 2.000 compartidos y ese coso, grabo la segunda parte. Voy a tratar de buscar otro final, como carajo es. Y aparte de eso, voy a estar saludando a los que hayan compartido, a 5 o 6 de los que hayan compartido. Así que si querés que te salude en el próximo video de Resident Evil, por favor, compartilo en Facebook y yo voy a buscar los compartidos para ser muy feliz y muy contento de que. Sin más que aclarar, los espero entonces el 22, o sea, este domingo en la Breaker. Les mando un beso grande, los quiero un montón. Si no saben dónde carajo es, les dejo en la descripción del video un enlace a Facebook en donde dice cómo llegar a la Breaker, cómo es, dónde comprar entrada y toda la chota. Sin más que aclarar, te mando un beso grande. Te quiero meter suscribirte a Jugando con Natalia, así me fiero que tú te mira el video siguiente, mirame la chota y nos vemos en la próxima con más Jugando con Natalia. ¡Ah! WP, claro.